Buenos días, bienvenidos a todos los presentes y también a los que nos puedan estar viendo a través de internet porque no hayan podido acercarse. Bienvenidos a este acto en homenaje al profesor José Javier Tayo Miqueo y permítanme que en primer lugar les presente a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha está la profesora María Emilia Alonso, que es la coordinadora de este acto. Muchas gracias, María Emilia. Y a mi izquierda está el hijo del homenajeado, el profesor también de profesor de muy querido profesor de nuestra facultad, el profesor José Javier Tayo también. Bueno, siempre se, no tenía que ser JJ tampoco. En principio, bueno, este homenaje creo que es un homenaje muy sentido de la facultad. Siempre se ha citado muchas veces la frase de que vamos a hombros de gigantes. Indudablemente también ha habido gigantes en la docencia y en la investigación en matemáticas, por supuesto. Y uno de esos gigantes ha sido la persona a la que hoy homenajeamos y que, bueno, ahora se va a tratar ampliamente acerca de su obra, de su figura y de todos los aspectos de la persona. Y por lo tanto yo no voy a decir mucho más de ella porque creo que va a hablar gente, evidentemente, que va a poder decir cosas mucho más interesantes. Se ha preparado esta charla. En primer lugar, quiero agradecer a la coordinadora de este acto, la profesora María Emilia Alonso, por cómo ha organizado todo y por el coordinar absolutamente a tanta gente. Quiero agradecer también al profesor José Javier Tayo, que indudablemente ha prestado toda su colaboración en este acto, y a toda la familia Tayo, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a todos por venir. En especial también quisiera realzar el excelente trabajo que se ha hecho desde la facultad y fundamentalmente desde la biblioteca de la facultad, en la que han trabajado principalmente cuatro personas: Eduardo Puya en textos y que ha preparado los textos y las diapositivas para la exposición virtual. No sé si han tenido ocasión de verla, pero realmente el trabajo que está en la red es fantástico y muy, muy atractivo y muy claro. Muchas gracias. También han trabajado Sonia Belchín y Mercedes Morales para la selección de obras y montajes de la exposición física, también de la biblioteca. Y también de la biblioteca, Ignacio Alejandro Larrea, que ha llevado la digitalización de las obras expuestas. Y por supuesto, todo ello coordinado y con la inestimable colaboración del director de la biblioteca, José Antonio Magana, al que una vez más le tenemos que dar las gracias por la excelencia de su trabajo. Muchas gracias. Y sin ánimo de gastar más tiempo, ya que son muchos los que van a intervenir y creo que tenemos que intentar dinamizar lo más posible todo este acto, pues voy a pasar la palabra a la profesora María Emi Alonso para que nos tenga unas palabras para todos ustedes. Bienvenidos. Como responsable del Seminario de Historia de las Matemáticas, os doy la bienvenida con mucha ilusión a este pequeño homenaje que rendimos al que fue profesor catedrático de Geometría Diferencial desde el año 62 hasta el año 91. Entonces, el profesor de Tayo, José Javier de Tayo Miqueo. Este homenaje, como ha dicho el decano, es paralelo o colofón a una exposición que ha organizado la biblioteca, cuyo título, José Javier de Tayo Miqueo, un matemático apasionado por la enseñanza, es un título que hemos querido mantener en el homenaje. Entonces, el mes de noviembre es un mes, como todos sabemos, para el recuerdo. Es un mes en que recordamos a nuestros antepasados y el mes es también el mes en que recordamos a los maestros, el 27 de noviembre. Y justamente antecedentes de este homenaje en estas fechas y aprovechando la Semana de la Ciencia, los hemos tenido también con la colaboración de la biblioteca y los departamentos involucrados, como fue al profesor Avellanas y en otras fechas al profesor Rodríguez Bachiller. En recordar los que dieron su vida por la investigación y la docencia en nuestra universidad o en las universidades de nuestro país, y muchas veces en circunstancias o ocasiones difíciles, es justo y es también una enseñanza en valores para nuestros alumnos de hoy, que son los profesionales del mañana. En estas situaciones difíciles, justamente comenzó sus estudios el profesor que vamos a homenajear,
cuando entró en la Facultad de Ciencias de Zaragoza en el año 45-46. Era un año en que Europa toda estaba empobrecida y España por el final de la guerra y también aislada al ser derrotado el famoso Eje, ¿no? En el obituario que publica en la Gaceta de la Resne de 2013, escrito por el profesor Bujalance y pone en palabras de don José Javier de Tallo Miqueo, habla de la Universidad de Zaragoza diciendo: era pobre aquella universidad, sin relaciones con el exterior, sin actualizaciones posibles de fondos bibliográficos. Cuando algún libro o artículo caía en poder de alguien, lo copiábamos afanosamente a mano. Esto muestra justamente la diferencia o las circunstancias difíciles a las que quería mencionar. Su pasión por la enseñanza de las matemáticas y transmitir desde el primer curso en que algunos lo tuvimos, entusiasmo, a la par que una introducción rigurosa del lenguaje matemático le hace lo hacía de una manera exitosa, como se deduce de las variadas manifestaciones que van a tener aquí antiguos alumnos y exitosos profesionales del campo de las matemáticas. Y de hecho viene descrito también en la exposición, en las memorias de Peralta, que fue un alumno suyo, posteriormente creo que alumno de tesis. Particularmente, como recuerdo, como alumna de ella, quiero manifestar el hincapié que hacía en que hiciéramos problemas en el primer curso. Decía que el tiempo dedicado a pensar un problema, aunque no nos saliera y tuviéramos después de la tarde una serie de papeles en la papelera, no era tiempo perdido, era tiempo que a la larga daba sus frutos. Bueno, y después de estas pequeñas palabras, por supuesto, voy a dar paso a los que realmente tienen mucho que enseñarnos de sus diferentes facetas como profesor, como investigador, como académico y como compañero de departamento. El primero va a ser José Javier de Tallo Jr. Sí, sí. Y si me permitís, justo antes, si me permite el profesor de Tallo, que bueno, se me ha olvidado en los agradecimientos, dar unos agradecimientos también a alguna parte de la facultad que ha sido la gerencia y por supuesto a nuestro vicedecano de investigación, el profesor Javier Soria, que también ha coordinado todos estos trabajos y que bueno, estamos tan identificados que se me ha olvidado. Muchas gracias, profesor Javier Soria, y profesor de Tallo, cuando quiera. ¿Ahora sí? Sí, sí. Evidentemente es distinto. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero empezar evidentemente dando las gracias en global y en local al señor decano, naturalmente, por presidirnos hoy, a la profesora Alonso, la directora del Seminario de Historia de las Matemáticas, que como bien ha dicho el decano, pues coordinó y organizó esto. Muy singularmente al personal de la biblioteca, personificado en su director, pero a todos que están por ahí, porque han hecho un trabajo excelente y además con mucho cariño, estoy absolutamente convencido. Así que quiero darles las gracias a los ponentes que aceptaron rápidamente venir. Voy a mirar la hora porque me han dado 10 minutos y va a ser complicado. Y por supuesto al equipo de canal, que como dice el decano, pues es que son uno, con lo cual se olvida uno de agradecérselo a los demás, a todos. O sea que de verdad muchas gracias a todos. En el reparto que hemos hecho de funciones, a mí me ha correspondido, y por eso hablo el primero, hacer una introducción un poco global al recorrido del profesor Etayo, así que pues serán unas pinceladas un poco, pero que nos lo sitúen para que las otras intervenciones puedan colocarse en su sitio. Entonces, nació en Pamplona, como es notorio, en 1926, siempre alardeó, como en la exposición lo pone, siempre se mostró orgulloso de su origen navarro, su padre más, o sea que es cosa de familia. Y luego el recorrido geográfico pues viene dado por las vicisitudes de la carrera militar de su padre, que cuando él nació pues era sargento de artillería. Entonces el bachillerato lo cursó en el Instituto de Vitoria, que terminó el año 43, y entonces hizo el examen de Estado en la Universidad de Valladolid, como era la regla en aquella época. Terminado el bachillerato, pues llega el momento de decidir qué va uno a estudiar, y entonces su primera idea, pues como era muy normal en la familia en la que estaba, claro, en el tipo de familia en que estaba, pues fue el ingreso en la Academia General Militar. Para entonces su padre era capitán, procedente de sargento, como decían ellos. Por dos veces se presentó, por dos veces resultó rechazado por estrecho de pecho,
Con lo cual, descartada esa opción, lo dejo claro para que no parezca que es que no aprobó el examen. Con lo cual, descartada esa idea, pues entonces optó por las matemáticas. Para un hijo de artillero, pues parecía lo más natural. Y entonces ingresó en la su querida facultad, en el edificio de la Plaza de Paraíso, que acogía a las dos facultades de matemáticas y de ciencias y de medicina de la Universidad de Zaragoza. Y allí cursó la carrera, pues del 45 al 50. Allí es donde conoció, pues, al que sería su maestro, que era don Pedro Avellanas, al cual ya homenajeamos análogamente hace un año, y salieron a relucir estas cosas. Y también por ahí estaba la orla, he visto en un momento que pasaba por ahí. Pues en la orla, si se fijan ustedes, aparecen abajo 7 alumnos, 3 son de físicas y 4 de matemáticas, y los 4 de matemáticas, que son los de abajo, pues fueron amigos suyos toda la vida, como es lógico y natural, claro. Entonces, el año 50 termina la carrera, el 17 de junio hace los ejercicios del grado y obtiene la calificación de sobresaliente, y el 1 de julio el premio extraordinario de licenciatura. Ese premio extraordinario lo habían obtenido también unos años antes Fernández Viarge y Sancho Guimerá, que volverán a aparecer pues en este relato, que también fueron compañeros para siempre, hasta que fueron todos causando baja. Claro, termina la carrera el año 50, uno piensa entonces qué hacer, y la primera conclusión fue volver a Vitoria, donde seguía residiendo la familia. Pero claro, en Vitoria, pues un matemático con un expediente prometedor, pues poca aspiración podía tener. Y entonces el profesor Avellanas, que había sido su maestro allí en Zaragoza, que había obtenido la cátedra de Zaragoza el año 42, el 49 se había trasladado a Madrid, y él viene a Madrid con ese aliciente. En octubre del 52, como habrán visto que se relata en la exposición, pues obtiene su primer contrato en esta universidad, y encadena pues una serie de curiosos contratos hasta el año 54, en que es nombrado profesor adjunto. Situación que no era un cuerpo funcionarial, que no requería el título de doctor, y que era un nombramiento por 4 años, prorrogable en su caso por otros 4, y punto final. Es profesor adjunto y simultáneamente es becario y luego ayudante en el Instituto Jorge Juan del Consejo. Y entonces, trabajando con el profesor Avellanas, pues en el año 59 elabora su tesis titulada Teoría de las variedades algebraicas, lo cual deja bien claro en qué ámbito de la matemática pues trabajaba en ese momento. Transcribiendo un brevísimo párrafo del preámbulo de la tesis, dice: el objeto de este trabajo es extender a las variedades algebraicas de dimensión R el método ideado por don Pedro Avellanas para el estudio de las superficies. Luego sigue explicando, por supuesto, de qué se trata, y esa tesis se lee el 9 de julio del 59, con un tribunal con nombres que todos ustedes conocen, que no voy a relatar, pero vamos, presidido por don Pedro Pineda, que era catedrático de esta facultad desde el año 33, y que, como luego volverá a salir, pues por eso lo cito. Obtuvo sobresaliente cum laude, y luego optó a premio extraordinario, como es lógico y como hacemos todos. Y eso no se resolvió hasta principios del año 61. Entonces la comisión correspondiente, que eran 6 profesores nada menos, pues dirimió el premio extraordinario entre 3 candidatos, que así alfabéticamente eran el doctor Arregui, cuya tesis había dirigido el profesor Botella, el doctor Etayo, y la doctora Bonenburger, con una tesis dirigida por el profesor Ancochea. El acta de la comisión pues dice que cada una de las 3 tesis que han estudiado, pues que por sí sola, por supuesto, merecería el premio, pero que claro, había que dar uno, y entonces se lo dieron a él, así que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Si me permiten una digresión indebida, pero esta, por supuesto, como es bien sabido también, era la segunda tesis que hacía la doctora Bonenburger, que se había doctorado antes en Estados Unidos. Todos sabemos los problemas de convalidación de los títulos doctorales, claro. Así que aquí optó por hacer una nueva tesis dirigida por el profesor Ancochea. Y por otra parte, esto descarta esa tontería que seguro que han leído en muchos sitios, de que luego no le reconocieron el título de doctor. Como que no se lo reconocieron, sirvió la tesis en esta facultad. Obtuvo sobresaliente cum laude y optó por premio extraordinario. Claro que era doctora, y eso son boberías. Bueno,
ya es doctor desde el año 59. Es la tercera tesis que dirige el profesor Avellanas. Las primeras habían sido justamente Fernández Viaje y Sancho Guimerá, sus discípulos también de Zaragoza. Y es la, la segunda tesis de la familia, porque en el 55 se había doctorado la que había de ser su esposa. El año 61, entonces, ya doctor, obtiene la cátedra de Zaragoza. La cátedra se había convocado en el año 59, de geometría 1 y geometría 5 diferencial. Era de nueva creación, porque hubo una ley del año 58 que dotaba pues, un cierto número de cátedras en España. Y entonces se convocaron en el 59 dos de geometría 1 y geometría 5 diferencial, la de Barcelona y la de Zaragoza. Esas se resolvieron. El 28 de julio del 61 fueron nombrados el profesor Etayo y el profesor Baquer. Como él sacó el número 1, pues pudo elegir y eligió Zaragoza. Y el profesor Baquer obtuvo la de Barcelona, con lo cual encantado de la vida, que él era de allí, claro, y que además eran 3.000 pesetas anuales más, porque en Madrid y Barcelona se cobraba más. 3.000 pesetas anuales. Con lo cual, en ese momento, en el 61, pues claro, varía su dedicación matemática de la geometría algebraica, empieza a virar, como es lógico, la geometría diferencial. Porque hay que ser coherente con lo que uno explica, con lo que uno hace y con lo que uno ha preparado también para la cátedra. Ese mismo año 61 se jubila aquí en Madrid el profesor Pedro Pineda, el que había presidido su tribunal de tesis, y entonces se convoca a traslado esa cátedra, que era la de geometría diferencial, fue la primera cátedra de geometría diferencial en España, a la cual opta él, es el único que opta como catedrático de la misma disciplina, y entonces es nombrado por traslado el 22 de febrero del 63, o sea que es en el 63, tras dos años en Zaragoza, cuando vuelve a Madrid. Claro, es muy bien acogido en la sección de matemáticas entonces de la Facultad de Ciencias, de modo que el 5 de abril ya es el secretario de la sección, ya figura en la primera acta en la que la pertenece él, pues ya figura como secretario. Y además, aunque estemos en abril, el profesor Botella le transfiere tres grupos de selectivo, porque algo tenía que explicar el nuevo catedrático, así que se hace cargo de los tales tres grupos. Y desde el año 63, pues aquí ejerce su cátedra hasta que se jubile el año 91. Durante ese tiempo, pues dirigió seis tesis doctorales en geometría diferencial, de los cuales los aquí presentes, pues a los que más conocerán, será a las tres últimas tesis, que fueron Carolina Cuartero, que nos dio clase a muchos de nosotros, Javier Peralta, que ya ha salido mencionado por ahí, y su hijo Fernando, que luego hablará. Y, por supuesto, pues como todos bien recordamos, pues dio clase de geometría en primero y de geometría en quinto, o sea, exactamente esas que correspondían a la denominación de la cátedra, pues todos esos años, o sea, en términos de olvidarnos de que algunas clases eran de problemas, pues 12 horas semanales, 6 y 6, durante todo el curso, como debe ser. Hasta aquí el, digamos que el bosquejo este de su actividad pues docente. Pero claro, la vida del profesor universitario, como bien sabemos, es más complicada, empezando porque por una ley de julio del 65 se crea una estructura nueva en las universidades, que son los departamentos, que son del 65, que algunos se crean que son cosa de ayer. Entonces, claro, la ley regulaba la creación de departamentos y por un decreto de marzo del 66 se estructura cómo son los departamentos en las universidades de España, así de sencillo era todo entonces. En particular, en las de ciencias, pues describe cuáles son los departamentos y uno de ellos es el de topología y geometría, por ese orden, que incluía, para cada departamento se indicaban las cátedras que se adscribían al tal departamento. Y aquí en ciencias, en las matemáticas, el más grande era el de topología y geometría, que englobaba, como bien recordarán, cuatro cátedras. Claro, no estoy muy seguro de cómo se fue implantando, de hecho, porque uno coge la guía de esta universidad del curso 67-68, en la que figuran todas las facultades y sus departamentos. Los departamentos solo figuran en las de ciencias. O sea que, como es habitual, hemos sido, como siempre, los más cumplidores y los que nos hemos ajustado pues a la norma. Entonces, en el 67-68 ahí figuran los departamentos de la Facultad de Ciencias, en los demás ni se sabe. Y el profesor Etayo fue elegido su primer director el 29 de abril del 67, donde convivía pues, con los profesores catedráticos, que ustedes bien recordarán, que eran los profesores Sancochea, Arregui y Botella.
Dirigió el departamento desde el 67 hasta que cesó el año 71 porque fue nombrado vicedecano de la Facultad de Ciencias. Ahora que vamos a recordar el cincuentenario de que la Facultad de Ciencias se divide en cinco, eso ocurrió en el curso 74-75, pues él fue miembro del último equipo decanal que encabezaba el profesor Rafael Alvarado, catedrático de la Facultad de Biológicas, de invertebrados, no artrópodos, si no recuerdo mal, era zoólogo. Pues desde el 27 de octubre del 71 dejó la dirección del departamento para ocuparse del vicedecanato. Eran un decano, tres vicedecanos y un secretario para la Facultad de Ciencias, lo cual pues también indica cómo se hacían las cosas. Eso duró, como digo, hasta que se divide la facultad. La división se acuerda por orden de 9 de octubre del 74. Y entonces el decano Alvarado pues es cesado por orden de 4 de febrero del 75 y otras órdenes de la misma fecha nombran a los decanos de las cinco facultades resultantes. Nosotros estábamos en primero en aquel año, para que se hagan idea. Las cinco facultades, como dice la orden, pues son matemáticas, sin apellidos, físicas, químicas, biología y geología. Es nombrado el padre Dou como primer decano de la Facultad de Matemáticas. El 4 de febrero del 75 toma posesión el 13 y cesan los vicedecanos de ciencias, como es lógico, y ya el profesor Dou pues nombra a su equipo de matemáticas. Con lo cual su actividad como gestión en el ámbito de la facultad pues acaba en ese momento, con una breve interrupción, porque vuelve a ser vicedecano ahora de ciencias, en una situación un poco peculiar, que es que en diciembre del 85, recién aprobados los estatutos de esta universidad, post-LRU, y sin reglamento electoral, pues dimite el decano, y entonces al no haber norma que regulara cómo elegirlo, lo que hizo el señor rector, que era el profesor Schulen en aquel momento, fue nombrar un equipo decanal transitorio formado por los catedráticos más antiguos. Lo presidió el profesor Rodríguez Salinas, que fue el decano en aquel interregno que duró un par de meses, y él fue vicedecano, claro, o sea que ya hemos pasado de ser el secretario de la sección porque es el más moderno, al vicedecano porque es casi el más antiguo, claro, pues es un tránsito que algunos conocemos muy bien. En febrero del 86 se elige ya reglamentariamente al profesor Ferrera, cesa pues ese equipo transitorio, ya no volvió ni en el departamento ni en la facultad pues a funciones de este estilo. Alguna función más tuvo de gestión, alguna importante, con lo cual acabaré, porque van ustedes a decir que he dicho que iba a ser breve, y esto parece una novela río. Con la ley de financiamiento de la reforma educativa y demás de Villar-Palasí, pues abre el camino a muchas cosas. Una de ellas es la integración de las escuelas de magisterio en las universidades, lo cual requirió para cada una de ellas el nombramiento de una comisión específica que lo organizara. Bueno, pues esa le tocaron cuatro o cinco. Cuatro o cinco que en particular eran la Pablo Montesino y la María de Jiménez, que eran las de Madrid, actualmente desaparecidas, claro, integradas en la Facultad de Educación, pero también Toledo y Ciudad Real, porque el distrito universitario pues era una cosa amplia. Y esas le tocaron, efectivamente, en esas estuvo, en las comisiones de cuatro o cinco, y ahí estuvo. Y una cosa más complicada, que es que también se abría el paso a la creación de nuevas universidades y también le tocó la comisión gestora que había de crear y de poner en marcha, por un lado, la Universidad Autónoma de Madrid, cosa que yo recuerdo muy bien, y por otro, la UNED, cosa que yo ignoraba o había olvidado por completo y que lo descubrí repasando papeles, pues le tocaron ambas comisiones nombradas por decreto, que entonces todos ustedes se imaginarán, dado en el pardo a tantos de tantos. En las cuales pues me encontré con su nombre, claro, la de la UNED yo no era consciente, y que funcionaron hasta que ya pues las universidades se pusieron en marcha, ya se nombraron los primeros rectores y la cosa pues ya funcionó. Y luego fuera de la universidad hemos visto que fue primero becario y luego ayudante en el Consejo, pero en el Consejo permaneció durante muchísimo tiempo, simultaneando puestos, digamos, de dirección, porque aquello era, por supuesto, gratuito. Y luego de actividad directiva razonable, en que era el Instituto Jorge Juan, que era el que se ocupaba de las matemáticas, el Patronato Alfonso el Sabio, que era el que englobaba los centros más o menos de ciencias, e incluso fue consejero del Consejo, que era un órgano asesor del presidente de rango global.
Y por otro, que creo que entre las excusas que tenemos está la profesora Eva Gallardo, que ahora nos preside la Real Sociedad de Matemática Española, pues fue presidente de la Real Sociedad de Matemática Española en un periodo también en los años 70. Y después, como estamos de obras, no he podido acceder a mi despacho o a la documentación que tengo allí, pero bueno, esto son cosas transitorias. El libro del profesor español lo explica muy bien, la historia de la sociedad. Cuando llegó el momento de refundar, porque había entrado en uno de sus periodos de valle, la Real Sociedad Matemática Española, pues le atribuyen a él la iniciativa de decir, ¿para qué vamos a crear una sociedad si en estado más o menos de hibernación tenemos la Real Sociedad Matemática Española? Y ese fue el proceso que condujo a la elección del profesor Martínez Naveira como nuevo director de la Real Sociedad reconstituida. Y bueno, pues creo que con esto he recorrido algo así como 75 años. En el año 91, como decía, se jubila, claro, a los 65 años, quien lo pillara, y prosigue su actividad aquí durante dos trienios que eran entonces como profesor emérito, hasta el año 97. El documento creo que es del profesor Portela, no me fijé el otro día cuando bajé a ver la exposición, el documento en que le comunican el cese de su vinculación contractual ahora con la universidad, pues es del año 97, pero todos ustedes son conscientes de que aquí siguió viniendo hasta el año 12, con la cortesía y la amabilidad, tanto de su departamento como de la facultad, que continuó utilizando su despacho tranquilamente, y su presencia en él era bien evidente, porque se oía la máquina de escribir, que también tienen en la exposición, que han montado muy bien la mesa y el escritorio, digamos. Con su máquina, por supuesto, manual, y era perfectamente factible, si uno andaba por la cuarta planta, saber si estaba o no estaba. Todo esto, por supuesto, pues son todas las actividades que se supone que hará un profesor universitario en docencia, en investigación, en gestión. Yo tengo muy claro que a él lo que más le importó siempre, y por eso creo que estaba muy bien elegido el título que puso la biblioteca y que hemos acogido ahora, para esta sesión, lo que más le importó fue siempre la docencia. Como profesor activo, pues aquí estuvo del año 52 al año 91, o sea, son 39 años. Son bastantes miles, claro, porque los primeros años, pues ustedes se imaginan todos el selectivo de ciencias, con grupos numerosos de intereses varios en las diversas ciencias o en la arquitectura o en cosas de esas, pues son muchos miles de alumnos, y yo creo que la huella relevante que queda es esa. Y luego, por supuesto, claro, pues las sagas de alumnos doctorales y demás que luego se perpetúan, pero que la presencia real en lo que diría el profesor Alonso, la historia de las matemáticas, pues es en su caso la docente, claramente. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por la fantástica presentación. Profesor Enrique Uterelo nos va a hablar de los recuerdos de un alumno. Está invitado a subir. Muy buenos días. Pues lo que voy a recordar aquí es mi situación como alumno del profesor don José Tallo Miqueo, y recuerdo de que llegó a esta universidad en el año 1952, según se acaba de decir. Y le he considerado importante e interesante el relatar cuál era el panorama de la Facultad de Ciencias y, por tanto, en la rama de Ciencias Matemáticas en aquella época. Y hacer referencia también al profesorado encargado de llevar a cabo la docencia de esa licenciatura. En ese año, el 1952,
es cuando empieza a funcionar o a ponerse en marcha la licenciatura en ciencias matemáticas, que se conoce como plan del año 1952-1953. En ese plan se ve que hay dos asignaturas básicas, que son el análisis matemático y la geometría. Entonces, en el análisis matemático se recorre todo el campo de análisis, desde el primero del análisis algebraico, la tríada de funciones de una variable real, en el análisis matemático 2, funciones de varias variables, el cálculo integral, análisis matemático 3, la ecuaciones diferenciales ordinarias y la introducción a las ecuaciones en derivadas parciales, análisis matemático cuarto, la teoría de variable compleja y análisis matemático quinto, pues algunas nociones de teoría de conjuntos y teoría de la medida. En cuanto a la geometría, pues en la geometría 1 se estudiaba lo que era la geometría métrica, axiomática, la trigonometría y el sistema de representaciones, o sea, la geometría descriptiva. La geometría 2 era la geometría analítica, la geometría 3, como ya lo dice geometría proyectiva, y geometría 4 y 5 eran de nuevo geometría diferencial. En la cuarta era una geometría diferencial más elemental, en que se seguía esencialmente el libro de Struick de teoría de curvas y superficies. Y en geometría quinto era más asunto de la geometría de superficies, y por a cargo de los alumnos se trataba de estudiar, o sea, los alumnos tenían que exponer los elementos del cálculo tensorial de Nirovich, en lo cual pues era la herramienta básica en la teoría de relatividad, con la cual pues estudiaba algo de geometría riemanniana para terminar con la geometría, la teoría de la relatividad. El plan de estudios aún tiene un gran contenido en física, como ha sido trayectoria en toda la etapa, y empezando con un curso de física general y un segundo curso de física teórica experimental, en que se estudiaba mecánica, acústica y calor, física teórica experimental 2, en que se estudiaba electricidad y óptica, y en cuarto curso teoría general de la mecánica teórica. Añadido a esto, había en el segundo curso una asignatura de astronomía general y topografía, que eran estudios también de tradición en la rama de matemáticas. En segundo curso y en tercero, un cálculo de probabilidades y estadística matemática. Y la novedad era que a nivel de cuarto curso había por parte de los alumnos la posibilidad de elegir sobre cuatro opciones, que una vez elegida una opción en cuarto curso, pues era necesario hacer la misma elección en quinto curso. Y entonces en cuarto curso, en la parte A o el grupo A, había álgebra moderna, y en quinto curso, geometría algebraica y topología. En la opción B, pues había metodología en cuarto, y historia de la matemática y problemas clásicos de la matemática en quinto. En la opción C, estadística matemática, métodos estadísticos en cuarto, y en quinto, métodos estadísticos, aplicaciones de la estadística. Y en el grupo T había astronomía esférica y cálculo numérico y geodesia y topografía en quinto. La geodesia es uno de los temas que ha permanecido en la historia de esta licenciatura desde sus orígenes en el año 1858. En este plan de estudio, los catedráticos que impartieron esas asignaturas
Pues tenemos en análisis matemático don José Barinaga Mata, análisis matemático segundo don Ricardo San Juan Llosa, análisis matemático tercero y superior don José Carrasco Duaso como profesor adjunto numerario, porque esta cátedra no se cubrió hasta el año 1957, en que la ganó el profesor don Alberto Douma de Sexas. Análisis matemático cuarto y quinto, don Tomás Rodríguez Bachiller, análisis y que estuvo hasta el año 1958, en que fue sustituido por don José Ramón Fuentes Mira, profesor adjunto, porque el profesor Tomás Rodríguez Chávez, bachiller, se marchó a Puerto Rico por una larga temporada de 10 años y únicamente regresó a la hora de jubilarse. La geometría y geometría diferencial y geometría algebraica, don Pedro Pineda Gutiérrez, y ahí es donde aparece por primera vez don José Javier de Talla Migueo en el año 1963, que le sustituye cuando se jubiló don Pedro en el año 1961. La geometría analítica y topología, don Francisco Botella Raduán. La geometría proyectiva, don Pedro Avellana Esteballero. La geometría descriptiva, un nombre que de tradición por la tradición de la geometría descriptiva en esta universidad, pero que realmente era la geometría diferencial, ya de curvas y superficies, como he recordado. Don Germán Cochea Quevedo, la astronomía general y topografía, astronomía esférica, don José María Torroja Menéndez, la estadística matemática y cálculo de probabilidades, don Sisto Río García, la mecánica teórica, don Francisco de Asís Navarro Borrás, que era el más veterano de todos. ¿Cuáles son las facetas más importantes de este plan? Pues en primer lugar, que es el primer plan en que las facultades tienen libertad de elección de algunas asignaturas, estas que aparecen en cuarto y quinto. Lo único que he hecho es describir la que eligió esta universidad. En segundo lugar, en el año 1958 se cumplieron los 100 años de creación de la licenciatura, que hasta el final de la Guerra Civil se denominó Licenciatura en Ciencias Exactas. Entonces, como estudiante no recuerdo que se realizase ningún acto conmemorativo. Es evidente que en aquella época no había una información tan fluida como existe ahora en la actualidad y posiblemente se haya realizado algún acto conmemorativo. Y en tercer lugar, es importante que es un plan en que parte del profesorado pone en práctica la iniciación de la transición de la enseñanza clásica de la matemática a la denominada matemática moderna. Mi percepción de esto como estudiante, entre el año 1956 hasta 1961, es que aún pesa demasiado la formación clásica del profesorado que se resiste a realizar un cambio completo. Cito dos ejemplos. En el análisis matemático tercero, cursado en el año 1958-1959, mientras el catedrático de la asignatura, don Alberto Dou, seguía como libros de textos el libro del Coddington y Levinson de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, publicado en el año 1955, y el libro de Petrovsky de ecuaciones diferenciales de las ecuaciones diferenciales derivadas parciales, publicado en el año 54, el profesor adjunto, don José Carrasco Duas, explicaba las técnicas clásicas de integración de ecuaciones diferenciales. Y en la geometría proyectiva, que hace referencia a lo que se ha comentado, en lo que iba a trabajar el profesor Etayo, pues tras el catedrático de la asignatura, don Pedro Avellana Esteballero, seguía el enfoque moderno y vectorial de la geometría proyectiva, siguiendo el libro de Emil Artin de Álgebra Geométrica, publicado en el año 57, el profesor adjunto, don José Luis Esteban Carrasco, don Luis, perdón, Esteban Carrasco, presentaba los aspectos geométricos clásicos de la misma.
En este contexto, el profesor Etayo llega, como ya se ha comentado, a la facultad precisamente en el año 52 para trabajar en el campo de la geometría algebraica con el profesor Avellanas y que había sido profesor suyo en la Universidad de Zaragoza. Obtiene el grado de doctor en el año 59 con la tesis titulada Teoría de Variedades Algebraicas. Por otro lado, en este plan de estudios se forma como profesor, pasando por todas las categorías, que son desde el ayudante a catedrático. Además, se sube al tren de la matemática moderna. En relación con la matemática moderna, pues el profesor Etayo ha realizado una importante labor para introducir esta nueva técnica de fundamentación del edificio de la matemática en la enseñanza media. Es decir, aquí hago un comentario de que hago hincapié en fundamentación, porque en una de las reuniones claves de la enseñanza de la matemática en el año 59, pues se hizo público una frase que se atribuye a Diderot, dice abajo Euclides. Y realmente no existe tal revolución, o sea, muchos lo consideraron como una revolución la matemática. Pero los matemáticos, evidentemente, somos científicos no revolucionarios. En nuestra ciencia no existe ninguna revolución. Entonces, en este campo de publicación de libros, tengo un ejemplar publicado por el año 1969 por el profesor Etayo, que se titula Conceptos de la matemática moderna, en que habla de conjuntos, relaciones, estructuras algebraicas y estructuras lineales. Y la finalidad del libro es la construcción moderna de la geometría afín y la geometría euclidia. O sea que la geometría euclidia sigue estando ahí. En cuanto a las enseñanzas de matemática moderna, el profesor Etayo, soy testigo de ello, ya que fui alumno suyo en el curso académico 1959-1960 en la asignatura de álgebra moderna que impartió como el profesor encargado de la asignatura. Evidentemente, esto fue un hecho fortuito, porque el profesor encargado de la asignatura era el profesor Ancochea. El profesor Ancochea aquel año estaba de permiso y entonces se encargó de la asignatura el profesor Etayo. Lo que se explicaba en álgebra moderna, pues eran dos temas característicos: las estructuras algebraicas, en que se estudiaban grupos, anillos y cuerpos, toda la historia de los ideales, etc., y en los cuerpos conmutativos se avanzaba con la pretensión, o realmente por la finalidad más que pretensión, de establecer lo que figura ahí en número 19, es decir, establecer la teoría de Galois. De las notas que conservo de asignaturas cursadas en la licenciatura, he localizado esta lección impartida por el profesor Etayo el día 9 de diciembre de 1959. Radical de un ideal de un anillo, propiedades, ideales primos, propiedades, ideales máximos, propiedades, ideales primarios, propiedades. Leyendo con detalle las demostraciones de los resultados establecidos, he recordado la precisión y la claridad con la que el profesor Etayo exponía sus lecciones. Por tanto, considero importante su influencia en mi formación como profesor de esta facultad al intentar que mis explicaciones fueran siempre precisas y claras. Al finalizar la carrera, en el año 1961, este es un detalle ya más personal, el profesor Etayo y su esposa, doña Laura Jordejuela, nos acompañaron en el viaje fin de carrera de la promoción, que consistió en llegar en un autobús, que éramos 20 de la promoción, en atravesar toda Francia y Suiza para llegar a Friburgo, Stuttgart, Frankfurt y Colonia, en Alemania,
y regresar a Madrid pasando por Bruselas y París. Al llegar a Ginebra, el profesor Etay y su esposa tuvieron que regresar a Madrid para terminar de preparar y presentarse a las oposiciones de la cátedra de geometría primero, geometría y trigonometría, y geometría y quinto, geometría diferencial, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, como ya se ha recordado. Cátedra por la cual fue nombrado el profesor Etay el 28 de julio de 1961. De estos pocos días de convivencia, tengo un grato recuerdo del trato personal del profesor Etayo y su esposa. Finalmente, fui alumno del profesor Etayo ya como titular de la cátedra de geometría quinto, geometría diferencial. Esta geometría primero y quinto había perdido el primer apellido, porque la geometría primero que había en esta licenciatura, pues desapareció por la estructura de las enseñanzas técnicas en el año 1957. O sea que el primer curso que era específico para matemáticas, pues en el año ya que hablo del 63-64, había desaparecido porque no existía ya ese curso. Era el curso de primero de general para matemáticas y las escuelas de ingenieros. Entonces, el profesor Etayo ya era el catedrático de la geometría quinto, geometría diferencial, que había obtenido por la jubilación del profesor don Pedro Pineda Gutiérrez en la CAE. En este curso de doctorado, que se tituló Estructuras Diferenciales, el profesor Etayo siguió el libro de Serge Lange, La Introducción de las Variedades Diferenciales, publicado en el año 1962. El libro publicado en el 62, el profesor Etayo lo estaba explicando en el 63. Entonces, este libro es un libro pionero en las variedades diferenciables infinito-dimensionales, concretamente las variedades banásicas, y este curso ha sido el germen de mi interés por el estudio de este tipo de variedades, campo en el cual he publicado junto con mis colaboradores varios libros y artículos de investigación. Por tanto, siguiendo esa nomenclatura de las variedades infinitodimensionales, estoy infinitamente agradecido al profesor Etayo. Muchas gracias. El magnífico memorial que ha hecho de toda la época y del trabajo del profesor Etayo como profesor. Ahora Fernando Etayo, el siguiente hijo matemático, nos va a hablar sobre la matemática moderna y la geometría diferencial en la obra de don José Gabriel Etayo Miqueo. Canta. Muy buenos días. Bueno, mis primeras palabras son de gratitud, como corresponde. Es el único foráneo que está en esta mesa sentado, aunque soy doctor y licenciado por esta facultad, o sea que no soy tan foráneo. Nada, muchísimas gracias por el acto y muchísimas gracias por la exposición y por el buen sentido que han tenido al escoger los materiales y al redactar las notas. Yo me dedico a la geometría diferencial, así que voy a tratar de hacer una transición diferenciable con las palabras del profesor Uterelo. Lo primero es que puedo dar fe de que aprendió bien lo del rigor y la precisión, porque fui alumno suyo y ciertamente espero yo haber aprendido también algo del rigor. Quería comenzar mencionando al profesor Pedro Luis García Pérez, que me mandó un mensaje muy efusivo de que le hubiera gustado mucho sumarse a este acto y, bueno, pues quiero dejar constancia de ello. Voy a empezar por la matemática moderna, y así sigo el empalme diferenciable con las palabras del profesor Uterelo.
Ahora, respecto de otra de las facetas que llevó al profesor Etayo, a mi padre, a dedicarse a este tema de la matemática moderna, aparte del espíritu puro y por transmitirla a sus estudiantes y además con el sentido no revolucionario que él mismo describe en la introducción del libro que ha mencionado el profesor Uterelo. Entre los cargos que tuvo, pues fue también jefe del Departamento de Matemáticas de la Escuela de Formación de Profesorado de Grado Medio del año 65 al año 69. Y allí tuvo que dedicarse a la formación de futuros profesores de matemáticas. Y fruto de ello, pues son varias publicaciones que culminan con el libro mencionado por el profesor Uterelo de Conceptos y Métodos de la Matemática Moderna del año 69, pero que estuvieron precedidos por las Lecciones de Matemática Moderna del 64, que está en la exposición abajo, o por el Manual de Matemática Moderna del 68. Estos libros, estos dos que acabo de citar, editados por la Dirección General de Enseñanza Media. Y entonces corresponden a la plasmación por escrito de lo que también había hecho por medio de conferencias, cursos, etcétera, que impartió esos años, muchos de ellos dedicados a profesores o futuros profesores de matemáticas o a profesores en activo de enseñanza media que se cambiaban, o sea, que se reciclaban, como dirían ahora, hacia la llamada matemática moderna, de la cual mi padre decía que no era matemática moderna, que era matemática. Era la introducción en la enseñanza de cosas que se habían plasmado en una investigación pues, a lo largo del siglo XX, como es normal en toda disciplina, pues que se traduzcan luego en la enseñanza. Por seguir un poco con este hilo del interés en la formación, quiero comentar, porque para los de nuestra generación, para muchos de nuestra generación, pues marcó mucho la edición de los libros de matemáticas de Anaya, de primero, segundo, tercero, de UP y COU, que muchos estudiamos. Yo recuerdo que mis compañeros de clase, cuando era colegial, decían, ¿qué cuenta el señor del libro? Porque el señor del libro era nuestro padre, que claro, sabían que era el autor del libro que estudiábamos, ¿no? Y también, para muchos, marco, se ha comentado su vinculación a los inicios de la UNED, pues las unidades didácticas de geometría de la UNED en 6 tomos que escribió y que publicó. Bueno, me voy a centrar en la parte de la geometría diferencial y quiero seguir, digamos, la tónica de hacer bastante hincapié en el aspecto bibliográfico, ya que está bien ligado por una exposición montada por una biblioteca. Entonces, se ha comentado ya las fechas en que obtuvo la cátedra de Zaragoza y voy a comentar una cosa de la realización de los ejercicios de la oposición. En aquellas épocas las oposiciones tenían muchos ejercicios y uno de ellos era la exposición de un tema novedoso, digamos, de la disciplina. Y mi padre habló sobre conexiones en fibrados principales, siguiendo lo que él llamaba el pequeño Nomizu. El pequeño Nomizu era el libro and Differential Geometry de Katsumi Nomizu, que había editado el año 56 la Sociedad Matemática de Japón y que no se había reeditado en Occidente, sino la primera traducción fue al ruso, del Amir, del año 60. Yo no sé cómo cayó en manos de mi padre el libro de Nomizu. El libro quedó luego eclipsado un poco porque el año 63 apareció el primer tomo y el 69 el segundo de los Fundamentos de Geometría Diferencial de Kobayashi Nomizu, que incluía lo que había hecho Nomizu, y es un libro al cual mi padre tenía especial querencia por la claridad de la exposición y porque además pues le permitía también hacer una transición diferencial entre su formación puramente algebraica y su futuro trabajo en geometría diferencial, puesto que es una geometría diferencial muy algebrizada la que se aprende estudiando fibrados principales, que como no todo el mundo sabe en esta sala, pero conviene decirlo, pues tiene como grupo estructural y como fibra tipo pues un grupo de Lie, ¿vale? Entonces asocia a cada pérdida diferenciable pues un grupo y eso es concepto puramente algebraico. Bueno, otra faceta que quiero señalar que yo creo que marcó mucho la vida de mi padre ya como catedrático de geometría, fue la de ser recensor del Mathematical Reviews.
escribió 114 recensiones. Hay que tener en cuenta que en aquella época se publicaba mucho menos que ahora, entonces 114 son las que publicó entre 1964 y 1989, de las cuales 95 están clasificadas en geometría diferencial. Esto le proporcionaba un conocimiento directo de artículos que se tenía que estudiar porque tenía que hacer la correspondiente retención para el Mathematical Reviews, y eso pues le hacía actualizarse e interesarse por temas como por ejemplo pues los de las conexiones y sus generalizaciones, las pseudoconexiones, las fibrados, las elevaciones a fibrados, etcétera, que dieron lugar a varias de sus tesis doctorales luego, ¿vale? Por citar así un poquito de cosas un poco en plan anecdótico, en plan más personal, yo recuerdo cuando llegaban, cuando él traía a veces a casa el sobre con el artículo que tenía que recensionar, el sobre mandado por la Sociedad Matemática Americana, que tenía sus bonos de la Unión Postal Internacional para cambiar por sellos. Entonces mi hermano mayor iba a la oficina de correos y los cambiaba por sellos, porque luego había que devolver, claro, también por carta, la recensión. Entonces la recensión la escribía a máquina, en la máquina esa que está ahí abajo, con papel calco para quedarse él una copia, porque claro, no había ordenadores, no había fotocopias, no había todas esas cosas que hoy nos parecen tan normales. Entonces él conservaba archivo de todas las recensiones, y de hecho ya cuando se pasó a publicar online y todo esto, pues yo una vez le regalé las 114, se las edité y se las traje todas juntas. Bueno, también por hacer un poco de historia, si miramos esas recensiones, más o menos a tercias son de artículos escritos en inglés, de artículos escritos en francés y de artículos escritos en italiano. Unos cuantos en español, que le tocaron, claro, alguno en portugués, alguno en rumano. Quiere decir que no estaba tan universal el inglés como lo está hoy día, ¿eh? Y eso que él no pidió ser recensor en alemán, que también sabía, pero en alemán todavía se publicaba muchísimo. Bueno, como decía, yo creo que esta actividad de recensor, pues sí que para él fue un estímulo muy grande en su investigación. Otro también relacionado con la biblioteca, y se ha mencionado aquí la creación de los departamentos. Antes de que se crearan los departamentos, la unidad orgánica, digamos, de las universidades era la cátedra, y cada cátedra tenía su biblioteca, que radicaba en el despacho del catedrático. Entonces, con los fondos que tenía la cátedra, pues se iba comprando libros, y esa labor de comprar libros, pues también a él le reportaba, digamos, por supuesto, conocimiento. Yo recuerdo cuando fui alumno de don Pedro Avellanas en tercero de carrera, y tengo aquí compañeros de carrera en esta sala presentes, que don Pedro algún día nos dijo: ustedes no son estudiantes, ustedes son aprendices de estudiante. Estudiante soy yo. Y ahora es una frase que me he apropiado, y que a veces, ahora con las cautelas debidas a los tiempos, repito a mis alumnos, y yo creo que mi padre pues era estudiante y estudiaba, y eso le permitía, y por ejemplo esta labor de bibliotecario de su propia biblioteca, pues le permitía adquirir más conocimiento, más temas y más ideas para su propia investigación. Las bibliotecas de las cátedras se integraron primero en las bibliotecas de los departamentos. Yo, como soy del antiguo edificio, pues recuerdo perfectamente la biblioteca de nuestro departamento de geometría y topología, y luego se integraron en la biblioteca de la facultad. Y yo creo que si examinamos, ya si no, ya una visita que haga más despacio, ya buscaré libros en concreto, a ver si siguen teniendo el sello de cátedra de geometría 5, que seguro que sí. Bueno, por hablar algo de, sin tecnicismos, de la investigación realizada, querría señalar cuatro publicaciones. Una que está abajo, de pseudoderivaciones, que publicó en la Hispanoamericana el año 75, la revista de la Real Sociedad Matemática Española, en que no está, pero también se suma a este acto de agradecimiento o de homenaje el profesor Tomás Recio, que ayer me mandó un correo muy largo,
y que si hubiera estado, pues con mayor motivo hubiera contado la anécdota que voy a contar ahora, pero si cogen ustedes el ejemplar, pues verán que está basado en un curso monográfico de doctorado, como se llamaba en aquella época, y el artículo es de pseudoderivaciones, y agradece al joven estudiante Tomás Recio que hizo algunas de las aportaciones que figuran en el artículo, en tal parte del artículo, ¿no? Bueno, digamos, pseudoderivaciones es un campo en el que trabajó y en el que dirigió trabajos, y en este artículo, pues es, por una parte, su contribución mayor al tema y, por otra parte, fuente para futuras investigaciones. En los congresos de Santiago del año 78, los congresos de geometría y de Peñíscola del año 82, pues yo creo que fueron también relevantes en cuanto a su carrera profesional, y quizá en estos últimos años 80 de publicación en temas de geometría diferencial, citaría un artículo que publicó en la revista Tensor, la revista japonesa. Para él volvió a ser como un poco cerrar el ciclo que había empezado con la preparación de su cátedra comentada en el tema de las conexiones y tal, pues para él publicar en la revista Tensor yo creo que le hizo especial ilusión. Se ha citado también, y no quiero yo tampoco pasarlo, dirigió 6 tesis doctorales, tres de ellas, diría yo, igual más algebraicas que diferenciales, y tres más diferenciales, aunque aparece la palabra algebraico en el título de alguna de ellas, pero que quiero citar expresamente por ser personas muy vinculadas a esta casa, que son la de Javier Peralta, que se leyó en 1983, y la de Carolina Cuartero de 1985. La mía, la del 89, es la última tesis que dirigió, con lo cual yo soy el hijo pequeño en todos los sentidos de mi padre. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el haber inaugurado una saga también matemática es un punto importante para el profesor Itayo Miqueo. El siguiente va a ser el profesor Montesinos, que nos va a hablar de recuerdos de don José Javier. José María Montesinos, lo conocéis todos. Bueno. La verdad es que los recuerdos me han venido cuando el profesor Uterelo, con esa capacidad que tiene de recordar cosas, ha expuesto todas las cosas de la licenciatura. Y a mí se me había olvidado ya las asignaturas que di en la carrera. Se me ha olvidado también qué profesores estuvieron en mi tesis doctoral. Se me ha olvidado también qué profesores fueron los que estuvieron en mi tribunal de oposiciones. ¿Qué era? Agregado de topología en Zaragoza. Me acuerdo que el presidente era el profesor Vigil. Y se me ha olvidado también qué profesores fueron los que estuvieron en mi oposición a la cátedra de Madrid. No, es que no hubo oposición a la cátedra. No. Bueno, entonces, ante esta situación lamentable, solo puedo deciros que recuerdo muchas cosas de él. ¿Qué se puede recordar? Yo pensaba, ¿qué se puede recordar? Si tú le preguntas a un matrimonio, ¿qué recuerda? Se muere el marido. Le preguntas a la mujer, ¿qué recuerdas de tu marido? Pues la dejas sin habla. Porque hay tantas anécdotas, tantos momentos de reunión con esa persona que todo se te confunde. Yo lo que recuerdo de don José Javier de Tallo es que le tengo un agradecimiento infinito, igual que tú, por todo lo que hizo por mí y por mi hermano, y bueno, o sea, le tengo un agradecimiento infinito, no lo puedo olvidar, y un cariño inmenso, porque era uno de los pocos profesores que no me intimidaba.
Tú imagínate aparecer en clase en segundo en astronomía, que efectivamente, astronomía con el profesor José María Torroja. José María Torroja era un sujeto, era un profesor absolutamente intimidante. Para empezar, y eso lo recordarás tú, Enrique, en el examen final había que estudiar, había que calcular en horas, minutos, segundos y centésimas de segundo el momento en que se producía la máxima digresión de la estrella Alfa Centauro en el Observatorio Astronómico de Buenos Aires. Y eso había que hacerlo con un almanaque que había que comprar en el Observatorio Astronómico de Madrid. Eso había que hacerlo así con las tablas de logaritmos de Scrón. Y hasta la centésima de segundo. Si fallabas la centésima de segundo, suspendías. Y había tres problemas como esos. Era intimidante. Pero luego recuerdo que llegábamos a clase del profesor Navarro Borrás en tercero, y aquello era terrible, porque me acuerdo que a una pobre chica, compañera nuestra, ¿verdad, Juan Tarrés? Se llamaba Hortensia. ¿Y por qué se llama usted Hortensia? Por favor, hombre. Una cosa, y luego, ¿quién era? En las clases del profesor Etayo, cuando venía el profesor Etayo, yo era feliz, porque primero entendía todo lo que explicaba, porque lo explicaba maravillosamente bien, era un fenómeno de la enseñanza, una experiencia que nos han contado aquí, que yo no lo supe hasta que hubo una reunión en la academia en la cual se habló de esto mismo. Yo me quedé impresionado por la trayectoria del profesor de Tallo. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Sí, que no me intimidaba el profesor de Tallo, me intimidaba Carolina Cuartero, una mujer tremenda. Tremenda. ¿Vive Carolina? Murió. Bueno, pues entonces, solo que desde lo alto estará escuchando esto que estoy diciendo, pero que realmente era intimidante esa mujer. Porque además te preguntaba, y todavía no habías asimilado la clase anterior, y ya tenías la siguiente. Un sistema absolutamente demencial, el sistema que se emplea en la universidad y en todos los sitios. ¿Cómo puede una persona estudiar 4 asignaturas distintas en el mismo día? Es imposible. Mi cabeza a mí no me da eso. Bueno, entonces, la intimidación del profesor don Germán Ancochea Quevedo, que también era aquello fino. El único, probablemente el único, que a mí no me intimidaba era Outerelo, porque había decidido aprender topología, y yo sabía entonces mucha topología y no me intimidaba. Lo que me producía era un asombro infinito, el nivel de las clases del profesor Outerelo, y el nivel de las clases del profesor Etayo. Pero luego recuerdo, o sea, que yo fui alumno de él en quinto, pero luego estábamos en el pasillo, en el mismo pasillo estábamos, nos veíamos, charlábamos, bueno, o sea, era cariñoso. Yo, en cierta manera, yo creo que él me tomó la medida hasta el último detalle, y digo por qué, porque yo fui nombrado también adjunto, pero no fui nombrado adjunto de esos que a los 4 años tenía que dejarlos, pero luego vino una adjuntía, una cosa que nos vino muy bien, porque nos hicieron adjuntos permanentes. Y en ese momento yo entré en la junta de facultad. Y me pasó como cuando hice la mili. ¿Qué me pasó con la mili? Pues que salí alférez, pero con el último número de alférez. Y entonces pedí destino, fíjate si era yo inocente, en un regimiento de artillería que está ahí en El Goloso, creo. Y no me dieron, evidentemente no me dieron eso, sino que me pusieron forzoso en el Cerro Muriano, que yo no sabía ni que existiera, ¿no? Y decía allí, dentro de 2 días tiene usted que presentarse en Cerro Muriano. Fui a un atlas a ver dónde estaba Cerro Muriano. ¿Y por qué estaba contando yo esto del Cerro? Gracias, Bueno, pues cuando en el Cerro Muriano me metieron en banderas, y en ese mismo momento llegó una carta que dirigida por el ministro del Ejército, dice
al capitán general de la primera región militar, que dice, y así sucesivamente, así el enchufe tardó 3 meses en llegar. De manera que solo me quedó el último. Claro, había tanta gente que el subteniente que me dio aquello me pedía de rodillas casi que por favor enchufara con Franco, porque bueno, era el ministro del ejército. El hecho es que llegué pasé del infierno, que era el Cerro Muriano, al Ministerio del Ejército. Y allí me encontré que el primer tío que tuve que saludar era el general Taful, gran héroe de la Guerra Civil. Fíjate tú, un infecto alférez en medio de aquellas gentes. Bueno, pues me pasó lo mismo con la adjuntía. Me hicieron ir a la junta de facultad y allí me encontré con José María Torroja, el monstruo, don Sisto Ríos, que también era de cuidado, no estaba Navarro Borrás porque ya se había fallecido, y otros personajes parecidos, ¿no? Y entonces don José Javier, que me conocía muy bien, me dijo, me tocaba ser secretario. Me dijo, bueno, yo creo que es mejor que yo siga de secretario, dijo. Y yo dije, sí, sí es mejor, porque dentro de 5 minutos me habré distraído con las matemáticas y estaré haciendo un poliedro de papel, ¿no? Que es lo que hacía en la academia, cuando nos reuníamos en la academia para tener las manos un poco activas hacia icosaedros. Y entonces, también en la academia me pasó lo mismo. Cuando llegué a la academia, me encontré con José María Torroja, con don Sisto Ríos y los señores que me intimidaban, ¿no? Y con don José Javier de Tallo, que es el que me metió en la academia, junto con don se me olvidó ya, ¿quiénes eran? Seguro que tú lo sabes. No, pero era Baltasar Rodríguez Salinas y este otro. Ay, no, era. Bueno, ¿qué hubo? Maraval, casi no ves. Estos tres fueron. Y en la academia, ¿qué pasaba? Que don José Javier era el bálsamo, era el que hacía que aquello funcionara, porque había muchos muchos choques de carácter, o sea, había gente muy. Mucho peso, ¿no? Ya te imaginas. Y entonces don José Javier era el que producía la paz. Era una persona que transmitía paz, lo que daba era paz. Era un caballero, eso es lo que era. Y sus hijos, de tal Pablo Tarastilla, claro. Y es verdad. ¿Y qué más recuerdos tenía? ¿Alguno se me ocurre? Ah, recuerdo una vez que nos tocó ir a hacer una tesis doctoral en Valencia, o era una cátedra, o era una cosa así, no me acuerdo muy bien qué era. Ya veis que mis recuerdos no pueden ser más precisos, ¿verdad? Bueno, pues en esa tesis doctoral nos invitó Naveira, profesor Naveira, a tomar una paella. Y al profesor de Tallo se le cayó una mancha. Y su mujer, doña Laura, dijo, ¡ay! Es que eres de Castilla-La Mancha. Y aquello me hizo una gracia infinita, ¿no? También recuerdo la primera vez que yo salí de España. Bueno, no, había salido de España en el pueblo de mi padre a furar un barreno, es decir, a meter un barreno en una mina de estaño, ahí arrastrándote por... porque estaba hundida, entonces había una zona en que había que arrastrarse, y tras un par de kilómetros o un kilómetro de andar por allí con mi primo, estuvimos allí con una yo sostenía la barra y él le daba los martillazos, luego metimos el barreno de dinamita, salimos, explotó, salió el humo, volvimos a entrar y estaba la mina, estaba al lado de la frontera de Portugal. Y entonces por ahí sí que hice de contrabandista y pasé al pueblo de Montesinho. Pasé de contrabandista al pueblo de Montesinho, de donde subimos café, cosas de esas que entonces hacían los contrabandistas. O sea que fue mi segundo viaje, fue también a Portugal, pero fue
en un congreso hispano-luso. El primero. Y ahí yo creo que eras tú. Yo estuve, sí. Sí, tú estabas y estabas y yo te estaba enseñando el castillo aquel que visitamos. ¿Tú no te acuerdas? Castillo San Jorge, sí, sí. Esto ya es el colmo, ¿no? Pues tú estabas con alguno de tus hermanos, tal, pero tú ya eres un poco más mayor, pero desde luego estabas escandileando ahí. Es cuando a la vuelta de este viaje, que también fue en autobús, los portugueses cantaban canciones portuguesas, y entonces dijeron, a ver los españoles que canten una canción, y entonces el catedrático de álgebra de Zaragoza, Sancho San Román, gracias, porque se me había olvidado también, dijo, vamos a cantar una canción española. Y empezó, es el colacao. Y era la única canción que nos conocíamos absolutamente todos. Perdonad el nivel al cual he llevado esta reunión sabia, pero yo creo que después de todas estas cosas serias que ha dicho Enrique Uterelo sobre la historia de la universidad, lo que has dicho tú, por un poco de relajo es necesario, ¿no? En resumen, os estoy muy agradecido por haberme invitado a este momento. Estuve visitando a vuestro padre cuando estaba en el hospital. La última conversación que tuve con él, muy emotiva. Y con esto termino. Muchas gracias a todos. Recuerdos tan entrañables. Muchas gracias. Y ahora con esos Rodríguez Sanjurjo. ¿Se oye? Voy a hablar del aspecto cultural y humanístico. ¿Perdón? Un micrófono. Ah. Sí, no, está. Vamos a ver. Bien. Voy a hablar del aspecto cultural y humanístico de la labor de Tallo. Su biografía se encuentra en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia y ha sido escrita por José Manuel Sánchez Ron. Creo que difícilmente podría haber encontrado mejor biógrafo. El autor explica que Tallo nació en Pamplona en una familia de sólida raigambre navarra, esta es la expresión, y pasa revista a su formación matemática en la Universidad de Zaragoza y a toda su carrera profesional. Señala que su actividad investigadora tuvo una primera fase dedicada a la geometría algebraica, que dio lugar a una comunicación en el Congreso Internacional de Matemáticos de Estocolmo del año 1962, y que después sus investigaciones se fueron desplazando a la geometría diferencial. Señala también el vivo interés que manifestó por la enseñanza de la matemática y sus múltiples actividades en este campo. Y también dice que es autor de un número importante de notas didácticas y artículos de divulgación, así como de reseñas de libros científicos, y que ha mostrado su interés por la historia de la ciencia, de la matemática en particular, con trabajos sobre, por ejemplo, el álgebra del Cinquecento, los caminos de la geometría o el reinado de la geometría proyectiva. Es a este último aspecto de la actividad de Tallo al que quiero referirme, comenzando por decir que su labor en estos campos va mucho más allá de la divulgación matemática que menciona el biógrafo. Para entender cómo vivió Tallo las matemáticas, es conveniente citar sus palabras sobre el primer contacto que tuvo con ellas en la universidad. Esta primera experiencia supuso para él una zambullida en una geometría insólita,
poderosa e iluminadora. Es evidente que Tallo no vio las matemáticas como una ciencia inerte, sino como algo vivo que le comunicaba vitalidad a él. Esta impresión inicial la mantuvo siempre y le llevó a situar las matemáticas en un contexto vital, sobre todo en relación con la cultura, con el resto de las ciencias y con el arte. Podríamos decir en un contexto humanista. En concreto, aboga para la ciencia, cito sus palabras, el reconocimiento a una calidad de cultura más extensa y global, que suponga la totalidad de las formas de dedicación del ser humano, con inclusión tanto de las ciencias y la tecnología como de las humanidades. Este párrafo que acabo de reproducir define la actitud que algunos científicos, pocos pero influyentes, mantuvieron en otros países. El más conocido es quizá Charles Snow, físico, escritor y humanista inglés, que en 1959 dio una conferencia en Cambridge titulada Las dos culturas, que dio origen a un libro con título Las dos culturas y la revolución científica, que ha tenido una profunda influencia en el siglo XX. Snow señala un gran problema: la existencia de dos grupos polarmente antitéticos, los intelectuales humanistas en un polo y en el otro los científicos. Entre ambos polos, un abismo de incomprensión mutua. Algunas veces, especialmente entre los jóvenes, hostilidad y desagrado, pero más que nada falta de entendimiento recíproco. Según Snow, la ciencia y las humanidades, que representan la totalidad de la vida intelectual de la sociedad occidental, se habían dividido en dos culturas, y esta división era un gran obstáculo para resolver los problemas del mundo. Naturalmente, Snow no fue el primero en propugnar el acercamiento de las dos culturas. Por ejemplo, preparando esta intervención, he tenido personalmente noticia de la existencia de artículos de Federico Enríquez. En este sentido, no he podido leerlos todavía, pero tengo gran curiosidad por saber lo que dijo. Sin embargo, fue el libro de Snow el que supuso un cambio de mentalidad importante. Desconozco si Tallo conoció este libro, pero creo que su labor humanista ilustra muy bien la actitud propugnada por Snow. Mi primer conocimiento de esta faceta de Tallo vino a través de su artículo La obra matemática de Bertrand Russell. En él pasa revista a la contribución de Russell a las matemáticas, en particular a su intento de reducir las matemáticas a la lógica simbólica, y a la carga emocional de entusiasmo y desencanto que experimentó en esta tarea. Tallo señala cómo surgió la atracción de Russell hacia las matemáticas. Probablemente se reconoció en las palabras de este, que son las siguientes, las palabras de Russell. El descubrimiento de la geometría fue uno de los grandes acontecimientos de mi vida, tan deslumbrante como el primer amor. No me había figurado que existiera algo tan delicioso en el mundo. A este respecto me parece importante señalar el papel de la geometría en el despertar de las vocaciones matemáticas, aunque los matemáticos en cuestión se dedicaran después a otras ramas diferentes. Recuerdo, por ejemplo, la autobiografía de Laurent Schwartz, donde dice algo muy parecido a lo que dice Bertrand Russell sobre la geometría. La labor matemática de Russell, juntamente con Whitehead, fue un trabajo diario extenuante durante muchos años, y no se vio coronada plenamente por el éxito, aunque ciertamente ha sido muy influyente. Tallo señala este sentimiento agridulce, citando las palabras del propio Russell. A partir de ahí he sido claramente menos capaz para ahondar en las abstracciones difíciles. Palabras de Russell. Y concluye Tallo. Acaba ahí, antes de los 40 años, el Russell académico y científico, y da paso al sociólogo y apóstol de la paz. Se me ocurre que este sería un buen punto de partida para profundizar en el sentido de las relaciones entre la edad, el ir envejeciendo y la capacidad para las matemáticas, aunque no he visto nada sobre este tema en los escritos de Tallo. Sin embargo, Tallo escribe extensamente en sus trabajos sobre otras facetas de las matemáticas, que ejemplifican muchos valores que van más allá de su ámbito propio. Quizá el primero de ellos sea la belleza. Para ilustrarlo, menciona una serie de artistas y literatos en cuya obra aparece un destello de esta cualidad de las matemáticas.
cita, por ejemplo, a un personaje de la tía Tula, de Unamuno, que encontraba en la geometría, cito, un no sabía qué de luminosidad y de pureza. Y explicaba que no puede haber más que cinco y solo cinco poliedros regulares. Y cito textualmente el siguiente diálogo. Pero, ¿no ves que claro? ¿No lo ves? Solo cinco y no más. ¡Qué bonito! Y no puede ser de otro modo. Tiene que ser así. Para ella, la geometría era luz y pureza. A este respecto, quiero mencionar un artículo de Mathematical Intelligencer, publicado hace algunos años, en el que se hace una encuesta entre un gran número de matemáticos acerca de cuál es el resultado de las matemáticas que encuentran más bello. Y este resultado en concreto aparece en cuarto lugar. Dice Tallo que también Unamuno apreciaba las construcciones geométricas y que tal vez por esta causa se aficionó a la papiroflexia. Me gustaría a mí hacer una encuesta entre los presentes para que me dijeran cuáles consideran ellos que podrían ser los tres primeros resultados. Sería curioso conocerlo. Y no sé si os imagináis cuál es el primero de todos, pero bueno. Por otra parte, Tallo establece un paralelo entre matemática y arte, sirviéndose de la comparación de la escultura griega, de una gran belleza formal pero estática, incluso una figura como el Discóbulo, que va a entrar en movimiento, está en equilibrio, con el arte del barroco, por ejemplo, las esculturas de Bernini. En esta época, el arte y las distintas manifestaciones culturales estudiaban, representaban y consideraban entre sus temas vigentes el del movimiento. Escribe Tallo, y si la matemática es una forma de cultura, ¿cuál es su respuesta y su reacción ante estas propuestas? Y señala la preeminencia en la matemática griega de lo estático o permanente frente a lo móvil o mudable que se manifiesta en uno de los hitos estelares de la matemática, la invención del cálculo infinitesimal. Se ocupa también de la abstracción como una de las características de la cultura de nuestro tiempo. Por supuesto, también lo es de las matemáticas. Algunos suelen extrañarse de encontrar libros de geometría sin una sola figura, cuando pensaban que la geometría era el estudio de ellas. A este respecto, manifiesta Tallo, gracias, que la abstracción también ha sido una de las características dominantes de la evolución de la pintura e incluso en la escultura, pues han prescindido de la representación e interpretación del universo visible, y en cuanto a la matemática, ha abandonado toda apelación al sentimiento, al menos en algunas de sus escuelas, para descomponerse en una sucesión de sonidos desarticulados. Por lo menos así parece a los ojos, a los oídos, de quienes gustando de ella no se consideran expertos. Dice Tallo, escuchen la Fibonacciana de Halfter y tantas piezas de música sintética y dodecafónica. Guiado por la curiosidad, yo mismo he buscado en internet y he visto que en el año 2011 la Fundación Juan March organizó un ciclo titulado Matemática Musical. Este ciclo propone una aproximación centrada en la dimensión matemática de obras musicales compuestas entre el siglo XV y el XX y consiste en la interpretación de un repertorio concebido con principios canónicos, con el arte de la fuga de Bach como obra cumbre y finalizando con conciertos de tres autores del siglo XX, en cuya obra el orden matemático es un rasgo esencial, Bartók, Messiaen y Cash. Los organizadores del ciclo señalan que durante la Edad Media la música fue uno de los cuatro saberes exactos del quadrivium, junto a la aritmética, la geometría y la astronomía. Y en consecuencia se inspiran en el lema de Claude Debussy, la música es una matemática misteriosa. La interpretación de las obras musicales está precedida por una introducción que gravita en torno a tres temas: simbolismo numérico, arquitecturas sonoras y fractalidad en la música. Yo diría, aunque no lo sé, que la sensibilidad matemática y artística de Tallo se aleja de la abstracción excesiva, pero lo que es cierto es que su curiosidad le ha llevado también a explorar este territorio y a intentar explicárselo a los demás. Un tema recurrente en los escritos de Tallo es el lenguaje de la matemática y de los matemáticos. El siguiente párrafo de Klein, de Maurice Klein, le suscita una reflexión. La escritura de los matemáticos profesionales tiene un estilo propio, es sucinta,
monótona, simbólica y dispersa. La preocupación principal es la corrección, pero los buenos textos deben tener un estilo vivo, atraer el interés, decir a los estudiantes dónde van y por qué. El escribir es un arte y los matemáticos no lo cultivan. Dice Tallo, estas palabras están proferidas por un matemático. No quiero ni pensar qué diría quien no lo fuese. Es consciente, sin embargo, de las razones que motivan esta situación. El lenguaje matemático debe ser unívoco, evitar toda ambigüedad, en contraste, por ejemplo, con la poesía, que utiliza figuras retóricas que pondrían los pelos de punta al matemático, que se viese obligado a contar así su ciencia. Cita como ejemplo un poema de Quevedo que comienza así: el niño amor es en todo contrario de sí mismo, es hielo abrasador, es fuego helado. Y en estos términos continúa un bellísimo poema, cuyo lenguaje está, desde luego, en contraste agudo con el de las matemáticas. No quiere decir esto que la poesía sea antitética a las matemáticas. El poeta se encuentra ante el término que tiene que definir en parecida situación a la del matemático ante la definición de punto. El físico con el tiempo, o el biólogo con la vida. Al final acaba concluyendo con José Hierro que todo lo fundamental, vida, muerte, amor, Dios, es indefinible. También cita a Paul Valéry, hay una disciplina de la imaginación, una matemática de la imagen y el ritmo. Por otra parte, analiza el concepto de elegancia en la exposición matemática. La matemática requiere austeridad, cierta sequedad en la forma, dialéctica, no retórica, convencer con el razonamiento, no con el encanto de las palabras. Aclara Etallo que la elegancia en matemática se refiere a la estructura misma del proceso demostrativo, no a la belleza literaria de la exposición. En cualquier caso, acaba concluyendo con Baroja: lo que se necesita es exactitud y claridad. Después, si se puede, elegancia en la forma literaria. Etallo escribe muy extensamente de temas afines que no tengo tiempo de tratar, aun cuando es consciente del riesgo en que se incurre con la incursión en áreas ajenas a la esfera científica. Cita a Michelena: todo el mundo se atreve a pontificar sobre la lengua, mientras que eso no ocurre con las ecuaciones diferenciales. En los escritos de Tallo no estuvo ausente el humor. Una conferencia dada con ocasión de la Feria del Libro de 2004 termina con la siguiente anécdota que involucra al matemático Pedro Pi Calleja. Dice Etallo: ser matemático y apellidarse Pi es una mezcla tentadora para los fabricantes de chistes. Decían, por ejemplo, que le habían dado como número del DNI el 3-14-16. Lo que sí nos contó él es que en una discusión su contrincante, falto de argumentos, se batió no muy elegantemente en retirada diciendo: dejémoslo, al fin y al cabo habrás de reconocer, Pi, que eres un irracional. A lo que él contestó como un rayo, pero trascendente. Bien, he dedicado algunos días a la lectura de la obra humanista de Tallo y desde luego no he podido ni de lejos completar esta tarea, pero ha sido suficiente para comprobar que él vivió la matemática no como un mundo encerrado en sí mismo, sino como un lugar idóneo para contemplar el universo interior y exterior, es decir, el ser humano en toda su complejidad, la cultura que ha sido capaz de generar y las diversas ciencias con las que la matemática está íntimamente relacionada. Sorprende la abundancia y variedad de sus lecturas en tantas áreas de la literatura y el pensamiento, y su conocimiento del arte. Su visión ha sido realmente interdisciplinar, en el sentido más amplio posible. Nada queda excluido. La lectura de los trabajos de Tallo es enriquecedora, no solo por su contenido, sino porque proporciona un estímulo para reflexionar e ir más allá y obtener más información. Espero que esta breve intervención mía sirva para despertar algún interés en conocerlos mejor. Gracias. Muchísimas gracias, José María, por esta esta charla que nos ha... Micro tenemos, perdón. Sí, tan
profunda. Esto, que, esto no, no llega, ¿eh? Tan profunda y que hable, abre realmente caminos que de, yo como alumna suya, desde luego, esto lo desconocía y que nos ha hecho pensar tanto y que deja una huella realmente muy, muy pluridisciplinar, humanística y con un, una parte que no todos los matemáticos realmente pueden presumir de ella. Pues muchas gracias. Y ahora pensábamos que podía haber un turno de intervenciones, corto ya también por la hora, entre los asistentes, porque muchos tenéis a lo mejor reflexiones o experiencias que queréis compartir con el profesor Etayo. Por favor, sí. Ir levantando la mano si queréis hacer alguna intervención, que seguro desde una anécdota hasta, en fin, cualquier experiencia, ¿eh?, que queréis compartir. Yo tuve la suerte de convivir los últimos años con él en la Real Academia y descubrí allí, como ha dicho muy bien Pepe Rodríguez, facetas que yo no conocía de aquel que había sido mi profesor de quinto, y en particular, efectivamente, era su finura humanista. Recuerdo muy bien que cuando le tocó hacer el discurso de inauguración, nos va tocando de manera periódica a los distintos académicos del curso académico, él eligió algo así como, efectivamente, cómo hablan los matemáticos y las matemáticas del Quijote. Realmente fue delicioso la finura con la que él se iba fijando en una obra como El Quijote, que todo está dicho de él, ¿no? Y también recuerdo con admiración una entrevista que le hizo él a Sisto Ríos. Eran muy amigos entre los dos, pero había una complicidad, una elegancia a la hora de hacer las preguntas, de tal manera que él lo que quería era que se, en alguna manera, se luciese Sisto Ríos y no él al hacer la pregunta. Es realmente, insisto, de una finura intelectual más allá de la matemática. Estábamos allí ante una persona realmente digna de mucho elogio. Fue también en la academia el encargado del vocabulario matemático, es una de las responsabilidades de la Real Academia, en lo que atañe a matemáticas, y fue una labor muy importante. Y ya digo, disfruté mucho de su compañía en la academia, de manera que le recuerdo muy gratamente. Muchas gracias. ¿Y alguien más querría? Hola, hola. Yo quería incidir en esto que decía José Mari, del carácter balsámico de profesor Etayo, aunque tengo que hablar por referencias. Mi madre es 3 años más joven que él y estudió en Zaragoza, y bueno, las asignaturas pues no eran las mismas, salvo la religión. Religión era obligatoria para todos, pero aunque ella era un poco más joven, pero había una sola asignatura de religión para los de primero, los de segundo, etc. Y bueno, la asignatura en general, pues a la mayoría no les interesaba nada, pero pues había que asistir porque si no suspendías. Y había un alumno al cual le interesaba mucho, ha sido nombrado aquí, que era Sancho Guimerá. Porque Sancho Guimerá, muchos de vosotros no le conoceréis, con lo cual es difícil que os hagáis una idea de qué consistían aquellas clases. Pero Sancho Guimerá, bueno, la clase la impartía un cura, por supuesto, pero Sancho Guimerá sabía 10 veces más teología que ese cura y entraba en unas diatribas extraordinarias. De tal manera que lo que empezaba por ser, bueno, un cambio de pareceres, pues luego la cosa iba subiendo de tono, y ya más que un cambio de pareceres, pues era un acercamiento, y cuando ya iban a llegar, bueno, la mayoría de los alumnos estaban hartos, y no se podían escapar, claro, de clase no se podía escapar, y las clases que eran de una hora, pues se extendían 3 horas, 4 horas, y estaban deseando que aquello concluyera. Y claro, ¿quién era el que ponía fin a la cuestión y en particular al enfrentamiento? Pues Etayo, que intentaba poner la paz entre el cura y el otro, y el otro liberal, y le decía, bueno, joder, dejemos algo, que estamos en octubre, y luego queda noviembre, diciembre, enero, así que tengamos la fiesta en paz. Pero eso yo no lo viví, eso lo sé por lo que me ha contado mi madre.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues... El profesor Bombal no ha podido asistir y también pues celebra el homenaje y habla de él como compañero en la academia, celebrando como profesional y su bonomía, es la palabra que ha utilizado, que es muy bonita. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Alonso. Muchísimas gracias a todos los que han venido, muchas gracias a todos los que han intervenido en este acto. Maravillosas intervenciones todas, profesor Sanjurjo, excelente como siempre. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, yo creo que ha quedado constancia del cariño, del respeto, de la admiración al profesor de Tallo y a su descendencia, por supuesto, que está por ahí y por aquí, ¿no? Que está por todas partes. Muchísimas gracias a todos por este acto. Muchas gracias.